me and you, and you and me. No matter how they toss the dice, it had to be the only one for me is you. Something's gone wrong in the happy-go-lucky world of Nintendo. Introducing Super Smash Bros., where all your favorite characters go toe-to-toe in one four-player star-studded slam fest. Only on Nintendo 64. Muy buenas a todos, chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Aquellos Maravillosos Juegos, episodio número 236, y en esta ocasión nos vamos hasta finales de la década de los 90, año 1999, para hablar de un juego que se lanzó en exclusivo para Nintendo 64 y que vino de mano de Hall Laboratories, y los mismos creadores de la franquicia de Kirby, ¿no? Hablamos, por supuesto, de Super Smash Bros., un juego que destacó por su todo lo novedoso que traía, ¿no? Por esa ambientación tan nintendera, por todos esos personajes carismáticos, por saber hacer, por el buen hacer de una combinación de géneros de ahí, ¿no?, consiguieron sacar una franquicia maravillosa y bueno, pues ser uno de esos juegos icónicos del catálogo de Nintendo 64, ¿no? Lo primero es explicar un poco, me imagino que todos, prácticamente todos, y si no, pues lo voy a explicar aquí, conocéis de qué trata Super Smash Bros., ¿no? Es una combinación entre un juego de lucha y un plataformas en dos dimensiones. Es una combinación perfecta, coge lo mejor de cada género, lo aúne en un mismo programa, y bueno, todo esto aderezado de un elenco de personajes del universo, de distintos universos de Nintendo, pues bueno, hacen que sea un juego muy exitoso, muy divertido de jugar y bueno, pues un juego muy muy carismático, ¿no? Yo creo que muchos guardamos un especial cariño a esta primera entrega en concreto, porque cuando salió en el año 99, pues fue, ya os digo, que fue algo que chocó, ¿no? Que chocó y que fue pues muy novedoso y al que todo el mundo quería jugar. ¿Cómo funciona Super Smash Bros.? Así unas pinceladas rápidas, para los que no lo conozcáis, que me extrañaría, ¿no? Porque a día de hoy, con esa nueva entrega que ha habido para Switch, pues bueno, me imagino que todo el mundo está al pie del cañón, pero bueno. Desaparecía como juego de lucha la clásica barra de vida, pasábamos a tener un porcentaje que comenzaba en el 0% y según íbamos recibiendo daño, ese porcentaje iba aumentando. Cuanto más alto era ese porcentaje y cuando recibíamos un golpe, más lejos salíamos disparados. La finalidad del juego es sacar al rival del escenario, ¿no? En principio parece fácil, porque la vez que sacamos al escenario al enemigo del escenario, se le pone un número en el contador y el que más veces haya salido es el que pierde. Todo esto va con un tiempo en el que hay que hacerlo. Y todo esto va aderezado con que pueden ser cuatro jugadores a la vez, ya sea CPU, ya sea jugadores humanos. Y todo esto también va aderezado con un montón de ítems que van saliendo aleatoriamente por el mapa. Los escenarios son totalmente interactivos y es una combinación brutal. No creo que me quede corto si digo que en la década de los 90, a lo largo de toda la década de los 90, será uno de los juegos más originales y divertidos que nos ha traído Nintendo. La jugabilidad es el plato fuerte de Super Smash Bros., ya que es un juego fácil de aprender a jugar, quizá difícil de dominar para los más exigentes, pero esto hacía que fuera un título accesible, un título con el que cualquiera que cogiera un mando de Nintendo 64 iba a disfrutar, cualquiera iba a pasárselo bien, sobre todo si era acompañado de otros tres jugadores. Y bueno, pues los controles son muy sencillos, contamos con unas acciones muy básicas, un golpe suave, un golpe fuerte, saltar, agarrar, cubrirse, y con la combinación de los direccionales y de estos botones, pues como en cualquier juego de lucha hacemos combinaciones, ¿no? Combinaciones que pasan desde combos hasta el golpe smash, ¿no? Eso que da nombre al título del juego y que es tan famoso, ¿no? Lo más importante quizá, y por lo que se ha convertido Super Smash Bros. En una de las franquicias más carismáticas de Nintendo, es porque aún en un mismo programa los personajes de distintos universos, ¿no? En esta ocasión se incluyeron 12 personajes, quizá sí que puede sonar a un número demasiado corto, demasiado pequeño, y había títulos que tenían rosters de personajes mucho más amplios, pero sí que en aquel momento se sintió como suficiente, ya que los personajes están muy diferenciados entre sí, tenían habilidades muy diferentes y bueno, y era lo mejor que te había de los universos de Nintendo, ¿no? Mario, Donkey Kong, Link, Luigi, Yoshi, Kirby, bueno, innumerables personajes de suma importancia dentro de los universos de Nintendo cabían allí en aquel mismo programa y se daban de tortas, ¿no?, los unos con los otros.
estrechamente relacionado con los personajes, pasamos a ver los escenarios, ¿no? Otra de las señas de identidad de la franquicia Super Smash Bros. Y es que teníamos escenarios completamente relacionados con los universos de estos. Así podíamos luchar en el castillo de Hyrule, la jungla de Donkey Kong, el planeta Cebes, los mundos de Pokémon, además que todos estos escenarios son totalmente interactivos, vuelvo a repetir, y aparecían ítems que en muchas ocasiones estaban relacionados con estos, ¿no? Gráficamente era un juego correcto, quizá no era lo más puntero del sistema, pero bueno, hacía un buen trabajo de texturas, luces, etcétera, y las melodías, pues qué decir, ¿no? Seño de identidad de Nintendo, trayéndonos también pues todas las músicas más emblemáticas de las franquicias principales de la marca, ¿no? Qué decir, que es un juegazo, un juego que en la época y hasta los días de hoy se ha trasladado como uno de los exponentes de Nintendo dentro del juego competitivo, algo que también tiene importancia, y que se ha trasladado su éxito hasta los días de hoy, ¿no? Con este Super Smash Bros. Ultimate, que es una maravilla, que yo disfruto como van aquí entonces, me está encantando el juego, y que sé de buena fe que muchos de vosotros también os lo estáis pasando en grande con este título. Así que nada más, chicos, os dejo aquí el cuadro de comentarios para que dejéis vuestras opiniones, vuestras vivencias, vuestros recuerdos con esta primera entrega de Super Smash Bros. Que hablemos un poquito al respecto, que no olvidéis pegarle al like, que me ayuda mucho más de lo que creéis, que compartáis en las redes sociales, que es una ayudita extra, que también agradezco de verdad, que cualquier cosa estamos en contacto y que nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Bye, bye.